Buenos días a todos, a todas, bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase online de Tai Chi. Soy Mauricio García, profesor de esta rama. Mi alumna María Eugenia, María Patricia. Vamos a comenzar con el Yangon. Lo vamos a hacer sin música para después incorporarla cuando comencemos el Tai Chi propiamente tal. Comenzamos. Bajo. Inhala. Recuerden que la respiración es nasal, exhala. Cambiamos. Última vez. Cambiar. Cuatro, son seis veces. Última. Gira, sin girar los pies, solo el tronco, los brazos. Las piernas levemente flexionadas.
Una más. Las palmas se giran hacia el suelo y hacemos un círculo frente a nosotros. Mueve su cuerpo. Uno. Dos. Tres veces a cada lado. Y tres. Al otro lado. Tres, cambiamos. Wanchi Opu. Empuja. Un, levanta. Empuja. Dos, que la mano pase cerca de la cara, cerca de la oreja. Tres. Una más, esta, cambiamos, lleva pezón, separar las crines del caballo, y seis, cambio, baja, ambas suben, inhala, gira, exhala, los pies siempre mirando hacia el frente. Última. Va. Caigo el peso a la izquierda, junto con el brazo. Empujo. Última vez. Eso. Ahí. Siempre estamos con las piernas flexionadas. Ya estamos trabajando. Ahí. Circular. Arriba. Toma. Uno. Y seis, sube y relaja un poquito la piel. Las personas que no están acostumbradas a este tipo de ejercicio se van a dar cuenta de que esto es muy suave, pero es muy intenso. Así que al principio van a sentir un poquito de fatiga muscular, un poquito de molestia, un poquito de dolor. Pero eso va a ir pasando con el transcurso del tiempo, de la constancia, de repetir y repetir. Se va el dolor, ¿ya? Ya no se dan ni cuenta después, para que sepa. Ya. Vamos a comenzar con las cervicales. Vamos allá. Uno.
Una más. Eso es. El ejercicio contrario, entre brazos atrás, codos al frente, bajamos. Última. Separa. Y va. Lateral ahora. La oreja hacia el hombro. Aunque no lo toque, no importa. Cinco y seis. Sin sacar la mano de atrás, entrelaza. Ahí. Ya, la espalda siempre derecha, siempre derechita la columna. Y empezamos a girar solamente el cuello, solamente la cabeza. Sin mover los hombros. Eso es. Ahora bajamos en forma semicircular, llevando el mentón al plexo o al pecho. Una más. Al frente y suelta, relajando. Este ejercicio de las cervicales tiene que ser suave. Muy suave, porque es delicada zona. Ya. De las cervicales pasamos a los hombros. Rotando el hombro. Uno. Mirando la mano. Dos. Y queda con la mano hacia arriba. Tres. Los brazos a la altura de los hombros. 4. 5. Y 6. Baja y relaja. Atrás el hombro en círculo amplio. 1. 2. 3. Más, 6 al frente, 5, eso es, ya, codos ahora, toma, por dentro contamos allá, 1, 2, sin soltar el hombro, perdón, el codo, 4. Sin soltarlo, 5. Eso es, 6. Baja. La otra. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Suelta. Ahora hacemos un círculo. Recuerden que el círculo es aquí. ¿Ya? Toma el codo de nuevo y hace el círculo.
1, puede mover el cuerpo, 2, 3, 4, 5, 6, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, baja, suelta. El otro modo, círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baja y relaja. Juntamos el torso de las manos ahí, apegados al cuerpo, no para adelante, sino que apegados. Levanto los codos, bien alto, juntamos los codos y bajamos. Y ese es uno. Dos. Tres. Cinco y última. Seis. Relaja. Vamos atrás. Sube el codo de nuevo. Pero ahora baja así. Con las palmas hacia el suelo. Uno. Bien alto. Dos. Cinco, una más. Eso es. Perfecto. Ahí terminamos los codos. Suéltenlos, relájenlos. Ahora, de los codos pasamos a las muñecas. Vamos a girar y vamos a cortar ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9, 10, suelta. Insisto, los mínimos son 6, pero podemos hacerlas las veces que queramos. Ya siempre que nos sintamos cómodos en el ejercicio. Entrelazamos los talones de las manos pegados y giramos. Siga. Relaje la muñeca, suéltela. No la ponga rígida. ¿Ya? Ahora a los lados. ¿Ya? Al frente y atrás. Listo. Suelta. Eso es. ¿Vale? Bien. Vamos a golpear la concavidad metacarpiana en un punto que se llama lado pum. Suavecito. 10 veces. ¿Ya? La otra mano. 1, 4. Y ya. Suelta. Elongamos ahora sin juntar las palmas. ¿Ya? Se trata de estirar. 1, 2, 3, 4, 5,
suelta, se sacude. Ahora estiramos hacia afuera, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelta. Eso. Ahora estiramos los dedos. 1, 2, 3, 4. No importa que suelte. Mejor todavía. Ahora lo doblamos. Esto es chikung para las manos. 6, 7, 8, 9, 10. La otra. Salto. Al frente vamos a juntar dedo por dedo. Uno así, ¿ven? No es empuñar ni abrir. Uno por uno, ¿listo? Vamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suelta. Eso es. Y relaja. De un ejercicio a otro, si se cansa, siéntense. Use la silla. No hay problema. Ok. Pies paralelos, un poquito más ancho que el ancho de los hombros. Vamos a bajar un poquito. Ahí. Siente la espalda perpendicular al suelo. Entrelaza. Gira. Y eleva sobre la cabeza. No al frente. Arriba. Vamos, gira. Lento, suave. Tres. Cuatro, cinco y seis. Baja, baja las manos, los brazos y nos ponemos de pie. Eso es. Ahora, lateral. Al lado de la oreja. No, tampoco, no al frente. Yo sé que al principio cuesta esto, pero poco a poco el cuerpo se va acostumbrando y lo va agradeciendo. Uno. Dos. Y la otra mano que queda abajo, trate de tocar a la altura de la rodilla. Cuatro. Cinco, última. Seis. Va. Ahora cruzamos. Una queda mirando hacia arriba. La otra queda a la altura del riñón derecho. Ahí, sobre la cabeza. ¿Ya? Y miramos, si vamos para allá, miramos el pie por sobre el hombro, la vista. No es eso. ¿Ya? El hombro se mantiene derecho. Vamos. Un. Gira en círculo. Dos. Tres. Cinco, uno más. Y seis. Bajo. ¿Ya? Estamos trabajando alto la cintura. Como dicen los chinos, es el centro de comando del cuerpo. Vamos. Calor. Palmas. Y vamos a estirar. Estira el cuerpo hacia arriba, inhalando. Y relaja exhalando por la nariz. Tres veces a cada lado. Dos.
cambiar. Talón. Inhala. Estira. Exhala, relaja. Última. Tres. Y junta. Vamos a flexionar un poquito las piernas, ¿ya? Levemente. Y vamos a empujar hacia el frente. Y vamos a mirar hacia atrás 180 grados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Última vez. Seis. De aquí mismo, palmas al suelo. Estiro el pie o la pierna izquierda y giro. Sin girar los pies. Giro el cuerpo hacia la pierna que se estira. Última. Y arriba. Talón. Arriba, inhalando. Exhalando. Última. Y seis. Separamos un poco. Palma diagonal. Gira. Y 6. Y ya. Deme 5 segundos, voy a poner la música. Thank you.
Do. Cinco.
rodillas. Dentro. Fuera. Suelta. Al frente. Ya. Voltea. Suave.
Ahora vamos a ver un ejercicio que aparece en la mayoría de las formas, que son las cuatro puertas. Las cuatro puertas de energía. ¿Ok? Vamos a hacerlo con los cuatro costados, con los cuatro frentes, para que vayan apreciando mejor. Thank you.
Y el último, para allí. Listo. Ok, eso era para terminar. Espero que les haya gustado. Espero verlos de nuevo el día miércoles. Recuérdense que esto, recuerden mucho esto, que es, hay que tener constancia, perseverancia para poder lograr lo que nosotros queremos realmente en nuestro cuerpo. Así que nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Gracias. Gracias, chiquillos.